Welcome Soledad Romero, who is going to be the moderator of the panel that will follow the film, and Mr. Jacob Morales, who they will talk about a little bit of what we are going to see right now. And the last thing is that please stay for the panel after the movie is finished. And there is going to be a simultaneous translation. If you need the equipment, we have that. Thank you very much. Buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Puertorriqueños, queremos darles la bienvenida para compartir con nosotros y la delegación al 10º Festival de Cine Habana, New York, aquí en Hunter College. Queremos, antes de comenzar la muestra de la película, hacer una referencia a uno de los actores principales en esta cinta, que se llama Miguel Ángel Suárez, quien acaba de fallecer hace no más una semana. Miguel Ángel, desde su juventud, ha sido actor de teatro, cine y televisión, también cultivó la poesía. Fue un fervoroso defensor de nuestra identidad de pueblo. Abogó por la filiación laboral y los derechos de los artistas del país. Junto a varios poetas, directores de escena y actores, incluida esta servidora, fue uno de los fundadores del grupo de vanguardia teatral Teatro del 60, donde se destacó en su interpretación en The Zoo Story, historia del zoológico, de Edward Albee. Nació el 5 de julio de 1939, falleció el 1 de abril de este año en San Juan. A su pedido fue cremado y las cenizas esparcidas ante la tumba de don Pedro Albizu Campos en el cementerio del viejo San Juan, a la orilla del mar, bordeando la comunidad de La Perla. Él escribió unas líneas, voy solamente, ¿verdad?, para que aceleremos. Jacobo también quiere decir unas palabras. Dice: mi patria es mi pueblo, mi cultura es mi bandera. Así se despidió Miguel Ángel, nuestro querido compañero de nosotros. Muchas gracias, Jacobo Morales. Es un gran placer estar acá y compartir y seguir adelante con nuestra cultura, sin importar la distancia, con nuestras raíces, con nuestra identidad. Bueno, la película Ellos los cría dos la realizamos 25 años después de haber realizado el primer Dios los cría, que fue en el 79. Y aprovecho para, además de mencionar a Miguel, bueno, mencionar otros que también han entrado en transición, ¿no? También se fue por ahí a un viajecito por las estrellas Norma Candal, Chavito Marrero, Agre Lo, que también aparece en esta película en una parte muy pequeña, Tony Croato. Y tenemos la fortuna de tenerlos acá en esta película, la cual hicimos ya hace algunos años para televisión. Es decir, que no me voy a extender mucho para tener oportunidad de dar margen a dialogar un rato después de la proyección. Así que los voy a dejar con Dios los cría dos. Lo que ha sido el cine puertorriqueño a partir de 1951 con la película Los Peloteros, que es la primera película netamente puertorriqueña respecto a temática y hechura, que estableció un modelo de cine para el pueblo. Una película situada dentro de la corriente del neorrealismo, dirigida por Jack Delano, protagonizada por Ramón Rivero Ticlo y Miriam Colón, además de los actores espontáneos de la comunidad. Fue auspiciada por la División de Educación de la Comunidad, una entidad oficial que aglutinó a los mejores artistas gráficos, escritores, poetas, músicos, dedicados al desarrollo y distribución de las expresiones artísticas puertorriqueñas sin fines de explotación económica. Luego, Maruja aparece en 1958, se destaca como una de las producciones mejores logradas en este campo.
Durante la década del 60 al 70 se dan las coproducciones con España, México, Argentina, y la isla se utiliza como escenario para películas norteamericanas. Con Dios nos cría, la primera parte, y aparecen dos fechas, 79 y 80, ¿verdad? En lo que he consultado. En el 79 y se estrenó en el 80, gracias. Bajo la dirección del señor Jacobo Morales, se inicia ya con carácter de continuidad el cine contemporáneo de hechura sofisticada. Ya no es una temática campesina, sino urbana, suburbana, afincada ya en lo nacional, siguiendo una dirección trazada ya por los escritores José Luis González, René Márquez, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, Luis Rafael Sánchez y muchos otros que ustedes bien conocen. Antes de proceder, deseo presentarles al doctor Edwin Meléndez, que está sentado aquí, quien dirige el Centro de Estudios Puertorriqueños y que... Realmente no quiero quitar tiempo, estoy ansioso de oír el panel tanto como ustedes. Pero tenemos una lista que queremos que firmen para darnos dirección y poder hacer llegar otras actividades que estamos oficiando. Y también una hoja de evaluación, si pueden llenarla. Y vamos a disfrutar el panel, que estoy esperando ansioso también. Buenas noches. Sí, bueno, un anuncio a cuentagotas que él me sugirió que hiciera, y es que el doctor Meléndez está sumamente entusiasmado con establecer algún tipo de programa de cine, de muestra de cine, paneles, seminarios, y posiblemente ya veamos algo, nos va a tomar un poquito de tiempo, en el mes de noviembre, que es el mes de la herencia puertorriqueña. Así es que estas caras que tenemos aquí en el panel, posiblemente las vamos a ver de nuevo y ellos también van a traer sus películas. La producción de Jacobo, ya sea por sus argumentos o temáticas, sus ideas, está dentro de la categoría que se considera cine de autor. Él expone, ofrece su visión personal del entorno que lo rodea. Al igual que otros poetas y novelistas, Jacobo nos ha estado conduciendo a un proceso de exploración del ethos, el carácter de los puertorriqueños, la revelación de la identidad nacional. Estos ensayos o el discurso sobre los puertorriqueños, sus circunstancias y contradicciones, le han permitido construir un estilo definido y reconocible. Hasta el momento ha sido el director más prolífico, el más idiosincrático, el realizador más comprometido con la realidad política y social de la isla por medio de la continuidad de sus temas o asuntos. Desnuda ante el espejo nuestra realidad. En particular, ha puesto el ojo de la cámara enfocando a las capas medias de la sociedad. Son comedias desarrolladas en el ámbito urbano y suburbano y muestran las inconsistencias éticas, las decepciones, delusions, los engaños. Acabamos de disfrutar de tres historias engarzadas. Resumo, la crisis económica que afecta en forma desigual empuja a un artista, un alter ego, a tomarse un riesgo. Observamos al personaje en el acto de delinquir, que luego se convierte en una autogestión contra la injusticia económica, que termina siendo un arreglo de cuentas con la banca corrupta. Algo que nos produce un goce vicario, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el planeta, o sea, que no sea aquí. Muy pertinente al recordarnos que el ladrón que roba ladrón tiene... Perdón. Luego un perdedor, el marginal, que todos conocemos, ¿no? El adicto encuentra su redención, el Fénix, Fénix, renace como el ave del mito, para recuperar su oficio de artista, el arte, como su última oportunidad, en un contexto que le va a brindar fortuna. Sí, dinero, pero es la musa.
El amor de otro artista, en este caso, además de la solidaridad, la protección y compasión de una anciana y de un ciego que ve, en función de dioses tutelares. Este segmento revelador es también un homenaje en imágenes de luz y color de una gran belleza plástica a una cultura nacional que se desborda en pintores extraordinarios. Nos descubrimos como pueblo que disfruta y se maravilla con la imagen, su imagen enmarcada como en el cine mismo. Lo menciona en una columna que publiqué recientemente. Cuando tratan de establecer una diferencia entre películas culturales y películas comerciales, yo creo que no hay tal diferencia. Hay buenas películas y malas películas, ¿entiendes? Ahora, yo sí agradezco como espectador el cine que me entretiene, que creo que es perfectamente compatible el entretenimiento con el contenido que te atraiga, se te quede flotando en la mente, te despierte, te motive. Bien, entonces, Jacobo, aquí la primera pregunta va para él. Bueno, el título del panel es ¿cuál es el reto y las implicaciones que conlleva para un cine en proceso de desarrollo? Y quiero, ¿verdad?, que él nos conteste en relación a las primeras dos preguntas. ¿Qué te motivó a hacer una película como esta y una segunda parte? Y luego, ¿qué acogida ha tenido este tipo de cine entre la audiencia de la isla, dado a su temática más o menos subversiva, y cuál ha sido la respuesta del público en el circuito comercial? Son varias preguntas. Sí, bueno, ya se me acuerdo. La primera, ¿qué me motiva? Pues mira, yo me dejo ir. Yo trato siempre de emprender el proyecto que me surge espontáneamente. Nunca he tratado de caer en la trampita que es intentar prefabricar un éxito. Eso no. Eso ya te pone en dirección equivocada y peligrosa. Nada, me dejo ir y a mí, pues, los temas que tú ves desarrollados en las películas son temas que me pasan mucho por la mente y que los voy absorbiendo casi sin darme cuenta. Y me gusta mucho el cine de personajes, el desarrollo de personajes. Escribir de lo que conozco, siento, me motiva, me atrae auténticamente. Es decir, que ¿por qué me voy por esos caminos? Pues no tengo una respuesta así muy concreta. Es, me dejo ir porque me atrae, porque es lo que sin proponérmelo me penetra y se queda dando vueltitas. ¿La otra es? Bueno, la otra es respecto a la acogida que ha tenido esta película en particular allá en la isla, o sea, la reacción de los públicos. Pues mira, la primera, Dios los cría, la hicimos en el 79. Yo recuerdo que de buena intención algunos exhibidores pues me ofrecieron la oportunidad de exhibir la película, pero un poquito de regañadientes. Me decían, Jacobo, las únicas películas en español que atraen gente aquí son las de Cantinflas. Por ser a ti bueno, ahí te vamos a dar la oportunidad, pero realmente pues... tampoco te podemos garantizar que permanezca mucho porque hay películas, tú sabes, de las compañías grandes que son las que nos suplen todo el año y sinceramente no podemos garantizarte que se quede mucho tiempo. Yo recuerdo que en aquella época se estaba estrenando el primer Friday the 13th y Dios los cría, la primera llegó a la cabeza de y ellos estaban sorprendidos y la gente reaccionó muy bien a la película, muy bien. Y entonces emprendimos ruta internacional en Cuba, fue a Londres, fue a Biarritz y obtuvo reconocimientos importantes aquí mismo en Nueva York, en el New Directors of Films del Lincoln Center. Y ya te digo, eso nos dio una gran emoción y un gran entusiasmo y la gente fue a verla, o sea, se rompían mitos. Y después de las brisas triunfales, que uno, ¿verdad?, pues se disfruta despacio. Por lo pronto, pues yo digo que Puerto Rico es un país, es una nación con perfiles muy definidos y bueno, aún andamos en ciertas indecisiones, pero eso habría que atacarlo luego con, tal vez con más tiempo. Pero yo creo que el puertorriqueño responde mucho a su cultura, a su visión de mundo, a sus tradiciones, a sus raíces. Y concretamente hablando de cine, creo que existen
todos los elementos para crear, para establecer una industria pujante. Ahora mismo me parece que es muy importante la incorporación al movimiento cinematográfico de muchos jóvenes. Me parece que eso le ha dado mucha energía al cine puertorriqueño. Desgraciadamente volvemos a rozar inevitablemente la arena política, y entonces cada vez que hay cambio de administración, entonces los planes que se habían puesto en marcha varían y etcétera, ¿no? En Puerto Rico se logró algo importante en estos últimos años, y fue una continuidad muy importante con esa inclusión del elemento joven. Decreció la cantidad de gente que estaba yendo a las salas. Bueno, la mención de la piratería, eso es un hecho. Sí. Ahora bien, hay dentro de la realidad estrictamente puertorriqueña, si nosotros tuviéramos un organismo especializado en distribución y mercadeo, habría, yo creo que el cine podría dar un gran alón, porque si bien es cierto que es importantísimo el mercado norteamericano, pero no es el único, no es el único en el mundo. Tendríamos que aspirar más globalmente en ese sentido a la venta y a la distribución de nuestras películas. Pienso que la idea de un cine que no esté respondiendo a los intereses de las multinacionales que te quieren sacar tu película porque tienen compromisos con las demás, esa idea, tal vez en los centros de teatro como Bellas Artes de Santurce, Bellas Artes de Cagua, Bellas Artes de Guaynabo, una sala de cine funcionando podría ser muy útil. Pero creo que esta distribución, este organismo especializado en la distribución y mercadeo puede lograr mucho. Creo en seguir aumentando las posibilidades de coproducciones con películas que se presten para coproducciones, porque no todas se prestan para coproducciones. Y bueno, yo también coincido con el amigo en que veo el cine como una expresión cultural. Es un arte que se mercadea, pero es un arte. Bueno, esto ha sido extraordinario. Hemos pasado por muy poco tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer que ustedes me hayan venido. Esperamos que esto sea el inicio de más encuentros de este carácter, de películas, paneles, seminarios. Muchas gracias al público. Perdonen que no abrimos el micrófono, pero estamos con ciertas restricciones de tiempo. Pueden pasar a tomar unos refrescos. Tenemos aquí a la señora Blanca, que es la compañera de Jacobo y productora. Y yo creo que...